Sí, vamos a ver si eso es quitarse presiones. La verdad, en cualquier caso, este hombre, Casey Stoner, que sale desde la pole, que ha dominado todas las sesiones, los libres, el cronometrado y el warm-up, puede intentar escaparse. Ciertamente va a estar muy difícil pararlo al campeón del mundo del año 2007, que consiguió ayer la pole número 25 de su vida en la categoría reina. Simoncelli, a ver qué puede hacer si termina una carrera, que las dos últimas, muy bien, pero se ha caído. Bueno, Simoncelli le tenemos a una décima de... Le tenemos a una décima de Stoner, ¿no? Yo veo a Pedrosa que está ahí sin hacer mucho ruido. Y cuidado con Dani. Y Andrea también lo ha hecho muy bien, ¿eh? Andrea sí, y no es muy normal verle en primera fila de parrilla, ¿no? Desde que saltó a la MotoGP en 2008, ahí está al lado de Ramón Aurín, su técnico, un técnico español. Es solo la cuarta vez en 3 años que Andrea Dovizioso está en primera fila de parrilla. Vemos a Dani Pedrosa, 26 años. Aquí no ha ganado en la categoría reina, si lo hiciera hoy sería el primer piloto de la historia en haber ganado en 125, en la categoría pequeña, en la mediana y en la categoría reina. Nadie ha ganado en 3 categorías distintas en este trazado y lo podría hacer Dani Pedrosa hoy, que viene con la moral intacta. Jorge Lorenzo con su mensaje siempre de seguirle en el Facebook y en el Twitter. 24 años, campeón del mundo el año pasado. 3 veces ganador aquí. Ponerte a hacer ahora aquí un pronóstico no es nada fácil, ¿no? Lógicamente el de mejor ritmo, que lo hemos estado viendo antes, es Stoner. Stoner también tiene el problema del cero. Ahí aparece Colin Edwards, 37 años, el más veterano de la categoría, debutó en 2003 y hasta ahora no ha conseguido ninguna victoria. Más veterano no es Capirossi. Ah, no, perdón, es Capirossi, sí, disculpa, tierra. Capirossi, tiene 38, sí. Y ahí está un poco una decepción, ¿eh? Ben Spies. Sí, yo esperaba más de él. Yo creo que todo el mundo esperaba más de él, ¿no? Está un segundo casi de Lorenzo, ¿no? Lo que pasa es que para Valentino está sufriendo este año Valentino, ¿eh? Está sufriendo mucho, porque el año pasado tenía la pole aquí, le gusta el circuito y se ve que está más de un segundo aquí. O sea que... Sí, los fans siguen con Valentino. Sí, ¿eh? Tiene una grada aquí antes de final de recta, toda de Valentino, esta sí, sí, que estamos viendo. Absolutamente. 9 títulos mundiales, 1 década dominando el motociclismo, probablemente el más grande de todos los tiempos. La gente tiene que estar con Valentino, está muy claro. Y ahí tenemos al compañero de Valentino, a Nicky Hayden, que sale desde la cuarta fila, sale décimo. Ahí no vemos a Juan Martínez, a su técnico. Otro técnico español en MotoGP, Nicky Hayden, que este año ha hecho un podio. Fue campeón del mundo también en el 2006. Vaya, qué parrilla que hay de MotoGP, es que es absolutamente impresionante lo que tenemos aquí entre los mejores del mundo de motociclismo. Hay 14 de los 17 pilotos que han ganado carreras, 11 de ellos son campeones del mundo, en fin, 9 han ganado en 3 categorías. Es una pasada la parrilla. Sí, bueno, Ducati también. Entre los que hay ahí hay muchos títulos mundiales y muchos grandes premios ganados, ¿eh? Claro, sumas los 105 de Rossi con los 36 de Lorenzo y Pedrosa, los 31 de Stoner y los 29 de Capirossi y te sales de la tabla. Y por detrás de esa línea, donde está Hayden, donde está De Puniet, está también Álvaro Bautista en esa cuarta línea de la parrilla. Muy bien, Alvarito, porque viene de una lesión muy, muy, muy complicada. Un fémur es un tema bastante serio y por lo tanto yo creo que después de subirse en Portugal, estar ahí en un 34.5 no está nada mal. Está a 3 décimas de Valentino. Randy De Puniet, 30 años, el piloto local, con su paragüera, que además es su novia, una modelo australiana, una playmate, Karen Vickers, que ha tenido esta mañana Randy el rifirrafe con Stoner. Y ahora va a aparecer Álvaro, sigue continuando hablando de Álvaro, que ahora va a aparecer. Sí, Álvaro lo que decía, ¿no? Que ahí le tenemos, que yo creo que está muy bien lo que hizo de irse a Portugal a rodar un poco para no estar demasiado tiempo parado y bueno, pues lo está con ganas, lo está haciendo bien, pero yo antes de ayer hablé con él y le dije, mira, da igual el noveno que el décimo, lo que tienes que hacer es rodar, o el octavo que el noveno. En fin, que Álvaro Bautista llega a Le Mans, un circuito que el año pasado ya no pudo correr por culpa de aquella lesión que se hizo entonces haciendo motocross. Pasa esta escuadrilla aérea con los colores de la bandera francesa, el tricolor. Aquí atronando a la grada y a la recta del circuito de Le Mans. Se retira ya la gente de...